ponemos de acuerdo con el entrenador vecino y decimos, vamos a jugar 2 contra 2, sin toma, con red a 2,80 metros. Perfecto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando apreciación de trayectoria, entonces si la red está alta, la pelota vuela más y tiene más tiempo para observar, etc. No, vamos a jugar, estoy trabajando el ataque, vos también. Vamos a jugar con canchas largas y la red más baja, así pueden rematar. Perfecto. Perfecto. Ahí el mini volei tiene potencia pedagógica, si no, no lo tiene. No lo tiene. Del 3 contra 3, ¿qué dice? Cancha 12 por 4,5. Yo le digo, no, las canchas que ustedes pueden armar en el lugar que tengan. No vamos a tener nunca este espacio, jamás. El que está en escuela va a tener un patio, a lo mejor con suerte, por lo menos en Argentina, un patiecito de 4x4, 5x5, 6x6, a lo mejor con otra colega, con otro grupo. Bueno, hagamos las canchas como se pueden hacer. Como se pueden hacer. Zona de ataque impensable. Jamás vi una cancha de minibole con la zona de ataque marcada. Impensable. Porque jamás un chico va a atacar de zaguero. Estamos hablando de chicos de 8 o 9 años. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? ¿Que pinte la zona de ataque? Entonces yo tenga que enseñar el ataque de zaguero. ¿Qué me están diciendo? Equipo mínimo de 3 jugadores y máximo de 6, permitiendo 3 cambios por set. Hay encuentros donde uno lleva 30, 40 chicos, armamos 4 o 5 equipos y rotamos los equipos y entran todos. Y... bueno, etc. Los jugadores deben colocarse 2 delanteros y un zaguero. Yo digo que hay 3 o 4 formaciones que son muy ricas para hacer, además de estas dos. Además de estas dos. Así que hay que usarlas. Entonces un día charlo con 4 escuelas o con 4 clubes y digo, ¿qué les parece si hacemos un torneito con esta formación? Y dentro de 2 semanas lo organizamos.